El juego correspondiente a la fecha 2 del torneo Clausura 2018, Luqueño recibió a Sol de América en el Feliciano Cáceres con la intención de obtener su segunda victoria en el torneo. El partido inició cerrado, con dificultades para ambos equipos para superar la mitad de cancha. Poco a poco se fue apoderando el local del balón y como respuesta Sol se replegó para cuidar su arco. A Luqueño le costó progresar y su primera acción de peligro fue un remate del central uruguayo Paulo Lima tras un córner de Marcos Riveros que tapó Gerardo Ortiz sin dar rebote. En el primer tiempo los dirigidos por Gustavo Florentín no generaron mucho más salvo cuando pudieron ubicar a Blas Armoa. Por su parte la visita amenazó con Martín Jiménez y no mucho más. Apenas iniciado el segundo tiempo, Sol salió en modo fulminante y se puso rápidamente en ventaja. Balón largo para Martín Jiménez, corrió el argentino por el costado izquierdo, entró al área y cruzó la pelota para la aparición goleadora de Adrián Martínez que solo tuvo que empujarla. Y de inmediato los dirigidos por Fernando Ortiz marcaron el segundo. Tras un centro de Jiménez desde la derecha, César Villagra sacó un latigazo que dejó por el camino a Bernardo Medina y enmudeció el Feliciano Cáceres. Cuando parecía encaminado el triunfo de los de Villa Elisa. Un brillante pase entre líneas del recién ingresado Osmar Leguizamón llegó a los pies de Armoa que definió con categoría para el descuento. Tras el gol, Sol cedió terreno y el fútbol de Luqueño fue creciendo. Con el ingreso de Pinti Álvarez Sol se revitalizó, Jiménez encontró compañía y ambos tuvieron chances de sentenciar el partido. El argentino tras una gran jugada personal que definió mal y el centrodelantero cuando un disparo suyo, que tenía destino de gol, rebotó en un rival. Sin embargo en el último minuto, un tiro libre de Walter Ortiz se desvió en Aldo Vera, cambiando la trayectoria del esférico, engañando al arquero y logrando el empate que se festejó como un triunfo en la ciudad de la música. Premio para el auriazul que no se rindió y castigo para Sol que lo pudo haber cerrado en jugadas anteriores.